Julio Meléndez y Alberto Rodríguez, dos grandes zagueros del fútbol nacional. Don Julio, ¿qué tal Alberto Rodríguez? Extraordinario, yo creo que es mejor que Julio Meléndez. ¿Tanto así? Sí, tanto así. Lo quiero, lo respeto y lo estimo, y yo creo que Alberto ha podido llegar más lejos que Julio Meléndez. Y Alberto fue capitán de la selección en Rusia 2018, ¿no? Muchas gracias a la gente. Sí, la verdad que sí, capitán. Por eso, como bueno, yo creo que está en lo máximo de su categoría y yo creo que fue el mejor back central del fútbol peruano. Alberto, Julio Meléndez, ¿qué sabes? No creo que lo hayas visto jugar por la edad, pero debes haber escuchado la grandeza de Julio Meléndez, ¿no? Sí, definitivamente no lo he visto, pero para mí es una honra que mi tío, el gran Julio Meléndez, el peruano y su ballet, hable muy bien de mí. Entonces, la verdad, he escuchado mucho y la verdad, cuando yo he ido también a Boca, he enfrentado a Boca o he estado en Argentina, cuando hablan de mi tío, la verdad, es un orgullo en el buen sentido de la palabra, así que contento. Y me imagino que algo que tú dijiste, ¿no? Cuando tú has viajado a Argentina, cuando has viajado en muchos países, has escuchado de la grandeza de don Julio Meléndez Calderón, ¿no? Sí, definitivamente, la verdad, ha dejado huellas, es una leyenda y eso es digno de admirar. Don Julio, y Alberto Rodríguez, tú lo has visto jugar. Extraordinario, ya te dije, Julio Meléndez no le vale nada. Yo creo que me he copiado varias jugadas de él y así estoy contento y feliz. Tenía cosas... Alberto, te felicito, gracias, te quiero. Te lo digo de corazón, hermano. Julio, ¿tenía cosas de ti, Alberto? No, que de mí no tenía nada, era su propio él mismo. Alberto para mí significa mucho, un respeto y un cariño. Y lo quiero mucho. Igualmente. Y acá en San Miguel ha sido lo manejado don Julio. Y acá con la presencia de Alberto Rodríguez, ¿no es cierto? Ya estamos. Para mí un placer estar aquí con. Va a comprar todo San Miguel. Bueno, acá dos grandes del fútbol nacional, don Julio Meléndez y Alberto Rodríguez. Jugamos juntos. Y mire, siendo entrevistado por Panamericana Televisión. Ha sido tremendo, glorioso, pero bueno. Ahí está, en su tiempo, estamos bien, estamos contentos. Con 70 años que tengo, sumen ustedes cuánto más me quedan. Así que estoy feliz. Alberto, extraordinario. Y gracias a ustedes por esta invitación, en la cual yo me siento contento ahora de encontrar a Alberto y darle mi abrazo, mi alegría. Sí, para mí es un honor estar con mi tío Julio Meléndez, es un crack. Y la verdad, en todo aspecto, no solamente en el campo, sino en todo aspecto. Así que la verdad es digno de mirar, de honrar. Y bueno, hay que honrar no solamente a mi tío Julio Meléndez, así hay muchos que hay que honrar, porque lo merecen y dieron todo para sacar el Perú adelante. Si hubieran jugado juntos a Salida Limpia, pero totalmente ya... Sin meter patada, ¿no? Sin meter patada, ¿no? Sin patada, ¿eh? Alberto no metió una patada, pero seguro me patea a mí y yo lo pateo a él. Don Julio, ¿hubiera jugado en los años 70 también, me imagino? Sí, también. Fácil, ¿no? Estaba varios partidos, yo creo que fácil jugar. Okay. Ahí sí le ponía. Pero él no quería. Dos grandes del fútbol nacional, don Julio Meléndez Calderón y Alberto Rodríguez. Miren, vienen acá en el estadio Magallanes de San Miguel con el público. Acá. Imagínense, dos grandes con el público. Importantísimo el homenaje a dos grandes del fútbol nacional como es Alberto Rodríguez, Julio Meléndez, San Moisés Barak, Fernando Jiménez, en la tribuna del estadio está el profe también Moisés Chumpitaz, jugador del Atlético Chalaco, y acá una foto de Alberto Rodríguez, mundialista de Rusia 2018, con el profesor Moisés Baraj, jugador del Atlético Chalaco, Deportivo Junín, Sima, el Callao, jugador de los años 70. El único que hacía el tiempo necesario para ir a los pueblos. No necesitaba comer. Siempre estaba en el lugar oportuno. Gracias. Profe Moisés Chumpitas, ¿qué tal con Alberto Rodríguez? Usted lo vio jugar, o sea, imagínese. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Le estoy dando las gracias por todo lo que ha hecho por el pueblo peruano. El único back tiempista que iba a todos los cortes, no necesitaba correr mucho y siempre estaba preciso en la jugada. Mi respeto y el agradecimiento de nosotros, todos los futbolistas profesionales,
hacia tu persona por todo lo que has hecho en nuestra selección. Gracias. Alberto, para finalizar, estas palabras de ex jugadores importantes como Julio Meléndez, el profesor Moisés Chumbitaz, jugador de los años 70, jugador preolímpico el 71 con Lagos Barotti. ¿Qué te parece esos elogios, Alberto? No, imagínese, para mí es una gran honra, es el respeto, la admiración que tienen hacia mi persona, y bueno, uno eso lo destaca, lo valora, y igual es recíproco el respeto, la admiración, y bueno, esto es lindo, ¿no? Esto es lindo reconocer también a exjugadores, a personas que han dado mucho por el país, así que eso es de valorar y de rescatar. Ok, Alberto, sigue, te están pidiendo fotos y eso es importante también. Un abrazo para Alberto. Y aquí estuvimos en el Estadio Magallanes con grandes figuras del fútbol nacional. Será hasta otra oportunidad.